Hijo, ¿qué lo Dámelo, que? dámelo. Chilling, bro. Tranquilo, ¿sabes? ¿Cómo está todo eso por ahí? Con la sombra, tratando de pasar esta cuarentena, ¿tú sabes? Mierda, pero el tipo tiene un flow malaguetón. Oh, muchacho. Yo estoy en bolo y tense up, ¿tú sabes? Y la cría, todo bien por ahí. Sí, loco. Ahí está el hijo mío en la sala. La mujer mía está ahí. Ya, todo Está todo frío. frío, está todo frío, como dicen. Ya. Oye, Dámelo. primeramente, gracias por la oportunidad, hermano. Oh, gracias a ti, Nosotros caballo. te agradecemos tu tiempo, y que nos conceda un poquito para conocer de ti, sobre tu historia y lo que tú has venido viviendo desde que firmaste hasta ahora, que te perfila como uno de los pitchers de RD, a meter mano full. ¿De dónde viene Frankie Montá? Vamos a empezar. ¿Y de dónde viene Frankie Montá? ¿De cuándo te llegan ese deseo por jugar pelota? Bueno, yo soy nativo de San Cristóbal. Okay. Y yo no empecé a jugar pelota como muchos dominicanos, empezando desde el chamaquito, ¿sabes? Empezando bien, bien chiquito. Yo empecé como a los 13, casi a los 14 años, loco. Y qué sé yo, ¿sabes? Todo niño dominicano siempre quiere ser pelotero. O sea, ese es como quien dice el deporte que predomina allá en nuestro país. ¿Y por qué se da, Frank? No sé, yo siempre, qué sé yo, a mí me gustaba la escuela, loco, o sea, para ser sincero, loco, yo no era que era de un super estudiante tampoco, pero qué sé yo, a mí me gustaba ir a mi escuela, yo siempre iba a mi escuela, hasta que decidí meterme así full y empecé a estudiar los domingos. ¿Sabes? Pero Entonces, ¿de dónde llega la pasión por la pelota? O sea, obviamente ya no cuenta que fue tarde, empezaste tarde, como quien dice, porque tú sabes que mucha gente, muchos niños empiezan a los 10, a los 6, comienza o tienen alguna, alguien que lo motiva. ¿A ti quién te motivó realmente? bueno, mi papá es un fanático loco empedernido, loco de la pelota, loco. Mi papá, ese hombre vive la pelota, tú sabes, siempre quiso yo jugar a pelota, siempre. Y yo me acuerdo, mano, cuando estaba, que estaba Pedro Martínez en Boston, estaba David Ortiz, Manny Ramírez, Mire. que estaban todos esos tigres ahí en Boston. Mi papá es fanático de Boston, mano, hasta la muerte. ¿Verdad? Sí, loco, mi papá. Y Escogidita, que eso dice quítate. Ah, bueno, oye eso. Sí, y, bro, tú verás más para adelante, loco, mira. Y yo me sentaba, loco, cuando Pedro Martínez iba a pichar. Yo agarraba un pedazo de papel y un lapicero, loco, y me ponía a apuntar los ponches. Y vaina, sí, loco. Y esa vaina a mí, hermano, ver ese tigre pichando, loco, para mí era el final, loco, ya tú O sea, sabes. que podemos decir que Pedro fue tu inspiración, entonces. Sí, loco, por ese tigre yo picho, loco. Ok. Ese tigre, y yo me acuerdo una vez, loco, cuando yo firmé con Boston primeramente. Boston me firmó a mí Por primero. eso te iba a decir, Sí. que estoy esperando que tú hables, pero te iba a decir que mucha casualidad que... Yo no lo sabía, porque hay que ser claro, yo no lo Sí. sabía. Yo, cuando vi tu biografía, me sorprendí. Dije, anda la mierda. Hay mucha Sí. gente. Sí, porque puede ser que le pase igual que a mí, que a mucha gente. Como tú Sí. subiste con Oakland, puede ser que piensen que Oakland fue quien te firmó. ¿Me entiendes? Entonces, tu papá me imagino que estaba cool con Chacho, el final, cuando yo me acuerdo, yo llegué, mano, que yo hice el tryout ahí en Boston, loco. Y yo me acuerdo, a mí me ofrecieron $20,000, loco.
Yo 16 años, ¿sabes? 16 años. Y yo me acuerdo, mano, mi papá era seguridad en una compraventa, loco. Y yo me acuerdo, yo llamé a mi papá y yo le dije, oye, adivina qué, tú no me vas a creer. Boston me ofreció, y mi papá, muchacho, ¿Boston qué? Tú sabes, se puso loquísimo. Y yo, ay, no, mierda, Boston, loco. Y yo, sí, mano. Y, man, duré 2 días anunciando con Boston, man, firmé con Boston. Ese era mi equipo también. Boston era mi equipo, mano. Te estoy diciendo de que esos tres tigres estaban ahí juntos. Ese era mi equipo, loco, que yo, hasta la muerte, loco, yo. Y qué sé yo, a veces uno crece, especialmente yo, a mí me han cambiado 3 veces, loco. Tú sabes, uno va cogiendo amor por diferentes equipos. Yo digo que ustedes los peloteros, un equipo les da la oportunidad, pero en realidad no saben con quién se van a quedar. Y que tú te vas a quedar 10 años con tal equipo, eso tú no lo sabes. No, Ni tú nadie cuánto. puede decir eso. Entonces te tuviste que hacer cuánto trayado. Yo no hice mucho trayado, mano. Yo, qué sé yo. Yo hice, loco, como 10 trayados, quizá, loco. Tú Entonces, sabes. a Boton tú le gustaste de una. Sí, mano, sí. Yo, pero Boston me venía dando Seguimiento. desde que yo tenía 15 años, loco. Ok. Ah, pues entonces el proceso tuyo fue rápido. Sí, loco, Porque sí. si tú Yo, le gustaste 14-15, wow, entonces sorprendente sí, loco. que de cierta edad a cierta edad ya te veían como un pelotero profesional, se puede decir, ¿verdad? Sí, loco. Yo me acuerdo, loco. Yo empecé a coger millas así de la noche a la mañana, loco. Sí, porque me dijo alguien por ahí que tú tirabas güite melado. Bro, yo no tira fly, mano. Bro, loco, yo no tiro a fly, loco, mano. Y de la noche a la mañana, loco, así, ¡pam! El tipo cogió mí, ya tú sabes. Y bro, yo llegué, pero yo tenía muchos problemas en el hombro, loco. Dice Bautista que no viniste, menor. Sí, me quedé hoy, amanecí medio maloso, vi. Sí, medio maloso y me quedé chilling. Es tuyo, el flaco, el flaco de la 100. Ese flacón, sí, él es bacano, él es mío, él es mío. Todos esos tigres son míos, Valerio, todos esos tigres son míos. Yo soy un tigre fácil de creer, loco. Cotizado el tipo, pero estamos aquí. A No mí le me pasa. quiere todo el mundo. No le pasa. Monta. Entonces, podemos decir que tú no cogiste mucha lucha para firmar, ¿verdad? No, loco, no, yo no cogí tanta lucha como un Entonces, tigre. háblame de ese día donde Boston decide firmarte. ¿Tú te recuerdas bien? Chacho, como que fue ayer. Háblame un poquito de eso. Yo te dije, me ofrecieron 20, ¿verdad? No tienes que Y mencionar números si tú no quieres. no, no, es un disparate. Me ofrecieron 20. Y el tipo que me tenía, ¿sabe? El que me movía, bueno. Dice, ve, íbamos en la guagua después del trayado. Y él me está diciendo, mira, te ofrecí en esto, bueno, pero que eso es muy chingue. Y el tipo estaba buscando, dije, 300 por mí. Ah, pero Y es yo, que es una moña. no te estoy diciendo, y yo loco por coger esos 20, que yo no, oh, chacho, yo. Oye, mano, uno pasando la mil y una, tú sabes, uno tenía su comida ahí, pero tú sabes, los papás de uno trabajando, vaina, loco. Tú trabajaste algún tiempo, ¿no? Oh, claro, loco, ¿Qué tú claro, trabajaste? yo me acuerdo, yo trabajo en una finca, loco. Una finca cerca de mi casa, yo barría ahí en esa finca. Joseando. Sí, tú sabes lo que lo mandó que había que hacer, uno se lo joseaba Pero ahí. exactamente.
Yo me acuerdo, uno de mis mejores amigos allá en Dominicano, cuando yo estaba haciendo su casa, yo fui donde la gente que le estaban trabajando, donde el maestro, yo le dije, oye, yo hago lo que sea aquí, ¿qué es lo que es? Tú sabes, yo hago lo que sea, pónganse lo que sea, y me pusieron a mezclar y vaina, tú sabes, a cargar cemento y vaina, yo con 15 años, no era así, loco. Y, chacho, se me desbarató la espalda, loco. Ahí, chacho, explotado. Y la gente, loco, terminaron. Yo trabajé ahí como 10 días, me pagaron 2 días y la gente se fueron. Y, Bien. chacho, y me hicieron un lío, muchacho. Y yo, tú sabes, encojonadísimo porque, coño, Hey. me ponen a trabajar, entonces no me da el efectivo. No, como Y. dicen allá en el patio, ¿cómo es? Te cubían. Muchachos, me truquean. Y qué sé yo, loco, yo era uno, loco, de esos muchachos. Yo hacía todo lo posible, loco, de yo poder ayudar a mi mamá, loco, tú sabes. Claro. Porque mi mamá y mi papá se separaron y vaina, y yo fui con mami. Y mi mamá trabajaba en una compañía que se llama Marmoté, que es Sí, de. conocida, sí, claro. Sí, y Valga la cuña, ¿eh? chacho, mano, mami se levantaba, loco, a las 6 de la mañana, a las 5:30 de la mañana, loco, para irse a trabajar. Y sí, loco, y llegaba a las 7 de la noche, ya tú puedes saber. Y, mano, yo me acuerdo, yo filmé por 75 mil dólares. Tuve que dar lo que di, tú sabes, al tipo que me tenía, ¿sabes? Pero Resolver los problemas. con el mismo que quería los 300. Sí, ¿sabes? Resolver los problemas. Sí, no, porque Boston llamó y dijo, mira, es 75. No, y ya de 40 a 75. De 20 a No, verdad, 75. era 20. De 20 a Sí. 75 hay una moña buena. Bro, y no, y entonces dicen, tiene 24 horas, lo coge, lo deja. Dijo yo, no, espérate. Y me dice el tipo, mire, que no, vamos a esperar 2 o 3 meses más, que podemos conseguir más. Y digo, yo, este tipo está loco. Y no, y me salto de que, oye, espérate, déjame. Yo voy a hablar con tu papá para compraventa. Porque yo creo que nosotros podemos conseguir más. Y digo, yo, sí, está bien, llegue allá, ¿qué hora usted va? Y me dice, no, yo a las 3 voy a estar ahí en la compraventa. Chacho, a las 1:30 estaba yo allá en la compraventa. Donde el pa donde Tú mi te pusiste papá. adelante, adelante. Donde mi, claro, donde mi papá. Oiga lo que hay. Coge esos 75 que están ahí. Vamos a coger ese efectivo que nosotros necesitamos ese efectivo. Y le digo yo tengo este hombre en el suelo. Digo, yo firmé con el hombre en el suelo, manín. Y yo tengo este hombre en el suelo. Vamos a coger ese efectivo que está ahí. Vamos Claro que asegurando. están primero, tú me entiendes, que se resuelven dos traliditos. ¿Me entiendes? Y chacho, yo me acuerdo, fui donde papi y yo no le había dicho nada a mi mamá todavía. Okay, ella no sabía. No, mi hermano, yo porque estábamos en negociación, yo no había firmado. Exactamente. Chacho, cuando el tipo vaya donde mi papá la compraventa y me encuentra ahí sentado con papi, chacho, papi con una escopeta ahí, tú sabes, sentado afuera. Y llega el hombre allá y le dice, papi, óyeme lo que te voy a decir, primeramente, primeramente, no me venga a tratar de convencerme de que a coger más cuartos. Ya eso están ahí, vamos a coger El hombre ni esperó de que cuartos. saludarlo ni nada. Oye, vamos a Bro, coger papi no esto y usted saludó ni se. nada, papi le dijo, oye, que lo que. Vamos con ese efectivo que está ahí. Yo estoy harto de estar aquí sentado con esta escopeta. ¿No me entiendes? Y, chacho, más. Llamamos a. Me acuerdo yo del escado de Boston. Era. Yo creo que trabaja ahí todavía. Se llama Ricardo Nanita. No, Ricardo Nanita. No, es hermano de Ricardo Nanita. Okay. Sí. De pelotero. Ajá. El hermano de él, ese fue el tipo que me filmó a mí.
muchacho, y llamamos, sí, mira, vamos a coger ese efectivo, Hugo 75. Y de ahí cogí yo un motor, un concho, un motoconcho. Ah, y yo, oye, ya voy para allá, pane mami, cojo pane mami. Y mami estaba sentada abajo de una mata de cereza jugando casino con una tía de mí, bueno. Y le digo yo en el oído a mami, oye, no haga bulto. Oye, no haga bulto, date chilling, no haga bulla. Sí, porque yo no quería que todo el mundo se dé cuenta. ¿Tú me entiendes? Porque Tú sabes cómo son vamos a dejar que allá. la vaina se dé, tú sabes. Sí. Oye, no haga bulto. Mañana voy a firmar el contrato. Vos no, está tranquila. Mami tiró la carta No y todo y aguantó. dejó ese juego de cartas. No aguantó. Sí, no aguantó, muchacho, y los gritos y vaina. Uy, digo yo, pero que yo no me muerto, date chilling, ¿qué es lo que pasa? Y ya tú sabes, loco, y ahí duré con Bottom hasta el 2013, desde el 2009 que yo firmé. Pero espérate, tú duraste 3 años con Boston, ok. Yo jugué, ¿dónde es? Firmé en el 2009, jugué 2010, 2011, 2012, en el 2013 me cambiaron a mitad de temporada. Te cambiaron. Entonces, Sí. ¿cómo fueron cómo fueron esos años tuyos con Boston? O sea, global, en cuanto a números, en Sí, cuanto a muchachos. experiencia. A numerito, yo era un desastre, caballo. ¿Verdad? Oh, sí, loco, porque yo era un tigre. Yo, mi primer año, loco, yo jugué 2 veranos. Yo jugué 2 veranos. Y mi primer año, Estaba ya en Boca Chica ya. nosotros jugábamos en El Toro, En el en San toro. Isidro, por ahí. Oh, no, no lo habían cambiado todavía. No, en San Isidro. Chacho, caballo. Y yo me acuerdo que yo era un desastre, loco. Yo, mi primer año, yo tiré 21 innings. Oye, 21 innings. Y abrí de par de juegos. Pues yo no pasaba el segundo inning. Yo del segundo inning era un etcétera. Yo te tiraba el primer inning, bueno, de ahí para allá era un problema. Un ópera. Ay, vale, se me abrió un saco de bola. Manny, yo tiré 21 innings, 21 base por bola y 21 ponches. Loco, la efectividad como en 5, en 6, 7, una vaina así, loco, un etcétera. Y ese año terminé tirando, creo que 94. Chacho, yo me fui, yo me acuerdo, nos dieron back, se acabó verano, me mandaban para la casa. Y, chacho, yo firmé con 185 libras. 185 libras. Después de ese verano, muchachos, llegué como con 210 libras, pero una vaina así, mané, un animal. Me fui para mi casa a hacer pesa y a parar algo como un psicópata. Manín, y yo me acuerdo, yo llegué a entrenamiento de verano del 2011. Y yo estaba tirando, manín, de 94, yo salí tirando de verano, llegué a 97. Manín, 97, así, pam, pam, pam. Y yo le decía al pitching coach, que en ese tiempo fue a Mauri Telemaco. Telemaco. Sí. A Mario Telemaco, que me ayudó mucho, me ayudó mucho. Ese tipo me ayudó a mí por pila. Y, mano, y yo decía, no, yo tengo más, yo puedo tirar más duro. Porque yo a 95, 96, yo te tiraba try. Pero después que estaba metido un chismado por ahí, no sabía para dónde la bola iba. Sí, muchacho, y fui primer abridor de verano en ese año. Ese ya el segundo. El segundo verano, eso fue 2011. Segundo, el primer abridor, chacho, yo estaba el primer día de verano. Estaba yo loco a 98, 99 millas, loco. Sí, loco. Con Aumentaste el se vio el trabajo 18 ahí. años, sí, loco, con 18 años. Ah, todo el mundo ha vuelto loco. Mira, ese tipo está loco, Vino muchacho. Eso sí, no sabía para dónde la bola iba. engrinado el tipo.
no sabía dónde la bola iba, loco. Yo la estaba viendo la soltada, pero no sabía dónde iba a caer. No había zona de try. Ah, por nada, loco. Me cogí una tendonita en el codo, loco. Cogí tendonita en el codo. Me mandaron para Boston, para que me chequearon para allá, para ver si tenían que rajarme, ¿sabes? Tenían que operarme, bueno. Y gracias a Dios no me tuvieron que operar. Y me mandaron, no piché más, lo que tiré fue como 12 innings ese verano. Ok. No piché más, me mandaron para instruccional. En institucional yo tiré como 10 bullpen antes de que me dejaran pichar, muchachos. Oye, porque ellos decían, no tenemos que ver si tú estás bien, que tú te sientes bien, tú sabes, el proceso. A ver si estaba ready, supuestamente. Exacto, el proceso. Y uno chamaquito, tú sabes, uno quiere acelerar el proceso, loco, y todo en la vida es un proceso. Tú tienes que llevarte a la gente que sabe. Así mismo es. ¿Me entiendes? Y chacho. Y cuando me dieron la oportunidad la primera vez en institucional allá en Florida, en Fort Myers, estaba yo calentando, loco, a 97 millas, loco. Sí, calentando. Y tú sabes que siempre a esos juegos institucionales siempre van diferentes carros, loco. Sí. Así, y mano, los tigres atrás, loco, atrás de la malla, haciéndole así a los radares y lo apagaban y lo prendían, loco, y a ver si la vaina estaba bien. A ver si estaba bueno. Sí, loco. Y que a ver si la vaina estaba bien, loco. Y el primer fuetazo que yo tiré, loco, cuando terminé de calentar, fue 100 millas, loco. Yo nunca había tirado 100, no, había tirado 99, pero no había tirado 100. ¡Pam, pam! Y no me apié, loco, de 99, 100, 100, 99, 100, 100, 100. Un inning a pedra limpia, loco. Me imagino que ya la vaina cambió ahí. Muchacho. Que me metieron de una vez a lista de prospectos, que esto, que lo otro. Vete para Dominicana y no me agarre ni un pincho. Vete para Dominicana y tráteme chile y no me... Tú sabes, cuidando, esa gente cuidándome. Sí, sí. Y me mandaron para el Pin Tren en el 2012 para Rookie. En la Rookie no me fue tan mal. Tiré como casi 50 innings y una vaina así. Y le dejé la efectividad en 3.40 y algo. Algo así. Yo sé que fue un 3 y pico. Pero te fue bien en cuanto a ponche. Sí. Me fue bien en cuanto a ponche. Base por bola, tú sabes. Ya las bases por bola fueron disminuyendo. Sí. Y ese año, el 2012, fuimos para pa el campeonato, para ganar a Rookie, para bueno. Y, chacho, el último juego, que si ganábamos ese juego... Empatamos, íbamos a jugar otro juego, y si perdíamos, ya tú sabes. Se jodió todo. Sí, loco, estaba gerente, todo el mundo ahí, todos esos tigres del equipo, mano. Y a mí me han puesto a relevar. Un tigre que tenía el año entero pichando, abriendo. Como abridor. Y yo como relevo, yo no sirvo como relevo y relevista, loco. Yo como relevista soy un etcétera, loco. Y, mano, me pusieron a relevar, traigo un tipo ahí. Y en el primer inning vengo y doy base por bola. Cuatro picheos. Primer bateador. Nomás le tiraste un strike. Ni un strike le tiré. Oh, cuatro bolas corridas. Cuatro bolas pisadas. Me viro para primera, la meto para casa el diablo por ahí. Y el tipo llega a tercera. Digo yo, mira aquí. Estoy en problema. Muchacho, agarro
pam, pam, y lo poncho los tres. Oye, yo no sé, lo poncho los tres ahí. Después de esa base por bol. Chacho, y perreo, y de todo, y uy, tú sabes, y que yo sí, y que yo soy el tipo. En el otro inning vengo a usar un out. Y viene un, estamos jugando con los piratas. Y viene un tipo y me da un palo. ¿Está verdad? Loco. Un dominicano fue. ¿Un dominicano? Sí, loco, no me acuerdo el nombre. ¿Te acuerdas el nombre ahora? No. Pero ese tipo me dio un palo, loco, mira. Que había una matecoco por ahí atrás. Y eso sonó en esa matecoco allá así, ¡prá! Partiendo penca, loco. Y ese tipo se me quedó parado, loco, mano. Y dije yo, mierda. Mira, aquí ya estoy perdiendo. Mano, y después agarro yo y tiré, a ver, tenía un out, tiré 7 picheos, loco. El otro bateador después de eso, agarro y vengo, el primer picheo, manín, 101, ¡pam!, en la muñeca. Se la pegué en una muñeca, sin querer, yo no sabía poner la bola ahí, va. Y después vine el azote y le tiré 3 pedras cada uno, manín, 101, 102, 102. 103. Manín. Y de ahí, pues, todo el mundo. Nos íbamos todos para la casa después de ese juego. Que yo no me voy para mi casa. Que me voy para clase A corta. Me mandan para clase A corta. Clase A corta, picho juego. Muy bien, tiro 5 innings en blanco. Pam, pam, pam. Heavy. Después del 2013, yo me mandaron para media, loco. Y en clase A media yo di 60 bases por bola, loco. Oh, pues volviste ahí entonces. Yo tiré 111 innings, no, bueno, sí, 112 innings. 60 bases por bola, loco, la efectividad como en 5. Bien. Sí, a mitad de temporada me cambian para White Sox. Para Chicago White Sox. Y... ¿Cómo te llega esa noticia y cómo tú oh, tomaste, man. ¿Cómo tomaste ese cambio? Nosotros estábamos en Savannah, Georgia, loco, estábamos nosotros. Estábamos en Georgia. Y yo estoy en el hotel después del juego. Yo estoy en el hotel. Vamos. Y me llama el manager, que para ese tiempo el manager de nosotros era Carlos Feble. Feble. Sí, Feble. Y Feble me llama y me dice, caballo, ¿qué tú estás haciendo? Eran como las 9 de la noche, una vez así. Caballo, ¿qué tú estás haciendo? Y yo aquí, tirado en la cama, ¿qué más guay estoy yo haciendo, mano? Y me dice, baja aquí al lobby, que tengo que hablar contigo. Pero ya tú sabes, se habían, yo, los comentarios se estaban rondando. Ya, de que ya tú me podían cambiar. Sí, yo más o menos tenía una idea de, yo decía, coño, que no quiero que me cambien porque yo, todos los tigres míos están ahí. Uh-huh. Tú me entiendes, todos los panas míos, yo tengo toda la vida mía en Boston. Y yo, mierda, yo no quiero que me cambien. Cuando Feble me llama y me dice, Feble, coño, caballo. Me dice, vale, caballo. Pasó la vaina. Te cambian para Guayso, ya tú sabes. Pero no te pongas triste ni nada, que eso es una nueva puerta que se te abre, tú sabes. Se te abre una nueva puerta. Eso quiere decir que ese equipo está muy interesado en ti. Y tú le gustas como pelotero, tú sabes. No piense esto a que nosotros no te queremos, lo que sea. Piensa que esto es una nueva oportunidad en tu carrera. Uh-huh. ¿Tú me entiendes? Y, chacho, yo me acuerdo yo recogiendo toda mi vaina, loco. Diciendo a los panas míos, loco, me cambiaron, mi vaina, los panas míos, mierda, loco.
Me dormí unas cuantas frías con los tigres esa noche. Pa, pa, pa. Y al otro día, tempranito en la mañana, estaba yo en el aeropuerto, loco. Me cambiaron. Y en el momento que tú estás ya en el aeropuerto, que tiene chance para Sí. pensar y la mente, tú sabes qué maquina, tú dices, mierda, ya yo voy a cambiar de ambiente, voy a cambiar de equipo, de compañero. ¿Qué tienes tú en la cabeza en ese momento? Lo más que me pasaba por la cabeza, loco, era cómo yo me iba a adaptar, loco, un equipo nuevo, loco. Cómo yo, ¿sabes? Tienes que hacer nuevo amigo. Claro, nadie te conoce. Exacto. Hasta los mismos dominicanos, que uno, tú sabes, están con ellos ahí. A lo primero, tú sabes, tú haces un tigre. Yo no conozco a ese tigre, ¿quién es ese tigre? ¿Tú me entiendes? Y chacho, esa fue la parte más dura, loco. ¿Sabes? Que los coaches tienen que conocerte, tú tienes que tratar de llevarte bien con todo el mundo. Y bueno, y cuando yo llegué a Canápolis, estábamos en Canápolis, en la clase media, que yo llego, ¿sabes? Yo lo primero que hago es donde el manager. Feble me había dicho, oye, cuando tú llegas allá, lo primero que tú vas a hacer. Disculpa que te interrumpa, Frank. En ese punto quiero puntualizar algo. Hay muchos prospectos, hay muchos peloteros que entienden que cuando lo cambian de equipo, como que se le cayó el cielo. Y puede ser que sea al contrario. Puede ser que Dios te está abriendo una puerta para que tu logro se haga realidad. Y eso es bueno para una que lo puntualizó ahí, que eso pasó en tu caso. Loco, yo me por eso mismo Feble me di me habló, tú sabes, y claro, obviamente Feble fue un tipo que no jugó con un solo equipo, tú sabes, Feble jugó con diferentes equipos. Y eso era, yo entendí en ese momento, yo siempre he sido de mente abierta, loco, tú sabes, yo soy un tipo que yo siempre, yo capto rápido, tú sabes, yo escucho mucho a la persona, yo, a mí todo el mundo, por eso todo el mundo me da consejo, y bueno, pues yo soy un tipo que respeto mucho, loco, y Feble, eso yo me digo, Feble, oye, no pienses que es que nosotros no te queremos o que la organización te. Mira quién entró ahí, tu socio. Valerio, tú eres para homo, tira fly. Y no me quería quechar, no te apures. Y, mano, qué sé yo. Y yo a lo primero pensé así. ¿Verdad? Eso te iba a decir, Sí, que claro, eso me quizá pasó por como la tú ya cabeza. tenías tu ambiente, tenías tu gente, quizá lo cogiste de una manera negativa. Loco, así yo pensé así mismo, yo dije, wow, coño, ¿por qué me cambian? ¿Qué es lo que? No me quieren, dime, ¿qué es lo que está pasando? Y no, después de ahí, yo me acuerdo, cuando llegué ahí, Fero me había dicho, oye, cuando tú llegas allá, lo primero que tú vas a hacer es donde el manager de ese equipo, presentarte, y yo me acuerdo, fui donde más, yo pregunté, mire, le dije, yo cuando eso. ¿Te acuerdas quién era el manager ahí? Un americano, loco, apellido Thompson, Tommy Thompson, Tommy Thompson. un tipo totado de la cabeza, manín. Oye, ese tipo estaba loco, mano. Wow, vi ese tipo era tan bipolar, loco, que ese tipo te agarraba y te comía, loco. Oye, te decía de todo y al final te decía, I love you. Bro, ese tipo estaba total, loco, Un ese tipo tipo. random, un tipo random, de esa gente Sí, que... loco, así, un tipo que ya tú sabes, loco, que tú no sabías si él llegaba, si estaba feliz o si estaba encojonado. Porque ese tipo te podía comer y se te reía después. Like, ese Y tipo estaba loco. ese tipo de gente son los más incómodos, loco. Bro, ese tipo estaba total, Y total. entonces, ¿cómo tú te desarrollaste en el... Chacho, me acuerdo yo cuando voy allá a la oficina, le digo, yo cuando eso
Porque el verdadero nombre mío no es Frankie. El verdadero nombre mío es Francelli. Y digo yo, ah, mire, yo soy Francelli Montal. Yo fui que cambiaron para acá de voto. Nada, vine aquí a presentarme y a preguntarle qué son las cosas que a usted no le gusta que el pelotero haga y las cosas que no sé, cuáles son las reglas que usted tiene, porque Exacto, los managers cada manager tiene siempre tienen su reglas. forma. Claro, cada tiene su forma. Y no, me dice el tipo, no, yo soy un tipo chévere, yo soy un tipo que yo soy un tipo easy, tú sabes, yo va. Bueno, al otro día tenemos un meeting y el tipo agarra y tira un fongo para pa la grada, encojonado y la vaina. Y digo yo, pero ven acá, pero este hombre está loco. Y después, muchacho, le dice, no, porque yo a todos los quiero, a todos ustedes. Ustedes son míos todos. Y digo yo, pero ven acá, pero, Se y está este hombre no. contradiciendo el tipo. Pero este hombre está encojonado ahora mismo y está como un loco. Mano, y se acaba la temporada. Ese año fue que me cogió el Escogido. Ese año me cogió el Escogido. Fui allá en invierno. Tiré, piché. Dos tercios, creo que fue que tiré. Sí, tú no tuviste mucho. Sí, tiré dos tercios. Una vez, mi primer. Debuté en la capital con hombre en a ver, hombre en primera y segunda. A relevar, adivina quién, loco. A Carlos Pérez, loco. Mi madre. Loco, yo le tenía un miedo a Carlos Pérez, mano. Wow, loco. Yo le tenía miedo a ese tigre, loco, porque ese tigre era un tipo que es relajado, tú sabes, con los veteranos. Enredado con los carajitos, los propetitos. Sí, loco. Y, mano, ese tipo, yo le tenía un miedo, loco, y me meten a relevar a ese tipo, que lo meten a sacarle a un zurdo ahí, y el Él zurdo me dejó el parece que juego, yo me le acuerdo, dio dejó el hit. juego ganando. Y digo yo, wow, Dios mío, mierda, ¿quién es? ¿Qué yo voy a hacer aquí ahora? Y yo estaba más pendiente, loco, así yo la cagaba y a qué me iba a decir Carlos Pérez que al propio juego, loco. Y nada, me fue bien, tiro, me saco mi va, 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 va. Después me meten en San Francisco a pichar a Leisy Casillas. Y le doy base por bola y me sacan. De ahí no volví a pichar más nunca. Te paró la organización. No, que no me metí en más. No me metí en más, muchacho. Y nada. Y yo me acuerdo, fui para el complejo, loco, ya el Espérate, 2014. espérate, Frankie. ¿Y qué tal la reacción de tu papá cuando tú le dijiste que... Chacho, tú sabes que allá se hace un draft, allá en Dominicana. Sí, claro. Y ese día, loco, nosotros estábamos en Dominicana ya. Y ese día estoy yo viendo el draft entero, loco. Estoy metido en Twitter. Yo fui ronda, creo que 17, una vaina así. Ronda, sí, yo fui el P17, una vaina así. A la cole, como dicen. Sí, para la cola. Y cuando yo vi que a mí me cogió el Escogido, loco. Que yo le dije eso a papi. Ahí, chacho, eso me se volvió loco. Que te cogió el Escogido, que yo sabía. Que esto y que lo otro. Que a mí que llame para el estadio cada vez que tú vas a pichar. Ya tú sabes. Yo, vale, pero yo no sé si yo voy a pichar, mano. Está tranquilo. Yo no sé si me van a meter a pichar. Yo no sé. Y después, yo no volví a pichar allá en Dominicana el año pasado. No, sí, pero no me hable del año pasado, espérate. Espérate. Vamos por parte. O tú tienes que ir a comer o algo así. No, no. Tranquilo. Vamos a mencionar eso ahora, porque
eso fue un año, el año pasado, que yo pude verte pichando en Grandes Ligas y en Liga Invernal, yo estaba allá. Oh, ok. Y realmente quiero que me hable un poquito más adelante de eso. Entonces, ¿cómo te fue con White Sox? Te dije, ese año, el 2013, no me fue tan mal. En general, en los años que tuviste con ellos. Sí, yo duré hasta el 2015, fue mi último año. Y el 2014, yo fui a la academia aquí a Boca Chica. Uh-huh. A la academia White Sox en Baseball City. Y yo me jodo una rodilla, loco. Ese año. Y cuando me mandan para el Pintrene, llego hoy al otro día, estaba yo en el cirujano, operándome esa rodilla. Me operando los meniscos. Pan. Hago el rehab de mi rodilla. Heavy. Me mandan para clase A fuerte. ¿Cómo fue la recuperación? ¿Larga, corta? Corta. Fue ya yo... A los dos meses, ya yo estaba pichando y toda la vaina, todo. Heavy. Ok. Ah, pues fue rápida, se podría decir. Sí, sí, fue rápido. Y en clase A fuerte yo estaba teniendo el mejor año de toda mi carrera, loco. Me seleccionan para Juego de Futura Estrella. 2014. Yo tenía, loco, 5-0 en clase A fuerte. 5-0. Tenía la efectividad en el suelo. En uno y pico, loco. En el suelo, yo sé, yo estoy claro. Y una semana antes del Juego Futura Estrella, me jodo la otra rodilla de la otra pierna. Pero ¿y cómo? ¿Pichando? No, loco. Yo me acuerdo, yo había pichado el día antes y al otro día, a mí me gustaba correr mucho afuera. Uh-huh. Y yo estoy corriendo afuera. Estoy corriendo polo. Y cuando estoy caminando, loco, para atrás, para el clubhouse, yo siento un calambre en la rodilla, loco. Un calambre. Digo, mierda, ¿qué es lo que es? Sí, digo, mierda, ¿qué es lo que es? Uy, tú sabes, muevo las rodillas para arriba. Ah, no, yo me estoy riendo por Bonelli, que puso un comentario. Ese palomo, ese. Ese palomo, ese sabe, porque ese... Parado, ese, vaina parado del tipo, Loco, dije caminando. Loco, caminando así, no me jodo corriendo. Ahora caminando. Ese sabe, ese Bonelli, ese mío personal, ese loco. Ese mío personal. Y... Al otro día, loco, me levanto y voy a ir para el baño a orinar. Hoy no puedo caminar. La rodilla hinchada y toda la vaina. ¿Y entonces? Y nosotros teníamos un carrito, loco, que nos habían prestado una gente allá en clase media. El único que se iba a manejar era yo. No, los tigres saben manejar, pero el único que tenía licencia era yo. Solo el carro lo manejaba yo. Ay, mano, manejando para el play, yo con esa rodilla hinchada, loco. Que no podía mover ese pie para ningún lado. Y cuando llego al clubhouse, que el trainer me ve, yo cojeando, me dice, coñazo. Me dice el tipo, mierda. Ya tú sabes, la otra rodilla, meniscos también. ¿También? Sí, la otra rodilla. Me operan las dos rodillas en el mismo año, loco. Yeah. Y hago mi rehab de nuevo. Igual, fue igual. Igual. Este fue hasta más rápido. Ok. Porque ya yo sabía lo que tenía que hacer, tú sabes. Ya yo, por ejemplo, yo duré caminando con la muleta. En la primera rodilla yo duré como semana y media caminando con la muleta. Ya yo con la otra rodilla, ya yo a los dos días voy a soltar la muleta, loco.
A los o dos sea, días yo dije, que sí. Como ya tú tenías conocimiento, pues fue más rápido. Claro, ya yo sabía cómo se iba a sentir el dolor y tú sabes. Exacto. A los dos días dije, yo no voy a caminar con muleta, y le llevé su muleta al tren. Le dije, yo tenga su muleta, yo no voy a caminar con esa vaina. Te la regalo. Y tenga su vaina. Y muchacho, y heavy. De ahí cuando termino de hacer mi rehab, me mandan para doble A. No fui al juego Futura Estrella porque me había lesionado, ¿vale? Sí. Y me mandan para doble A. En doble A tiro 6 innings blanco, una sola salida. Bueno, sí, de ahí me mandaron, cuando se acabó la temporada, me mandaron para Forlì, a la Arizona Forlì. En la Forlì, muchacho, reventé, loco. Exploté. Ya yo tiraba metraje, loco, ahí ya. Porque ya era fuerte. Sí. Porque tú perdiste, lo cogiste el control, lo perdiste. Ahí sí, entonces volviste. Pero yo cogí el control, loco. Yo estaba en clase A, cuando yo estaba en clase A fuerte, el año que me jodí, que me estaba yendo súper bien, yo no estaba tirando tan duro. Yo le hubiera quitado la bola. Okay. Yo estaba 95, 94, 96, así. Yo no estaba de que, como estaba los años siguientes, a 100. No, yo le quité a la bola. Me aprendí un slidercito, que yo lo que tiraba era recta pura para todo el mundo. ¿Recta pura? Anda, para el carajo. Yo no tenía slider, yo era recta para todo el mundo. Ni una curvita bacanita. Un slidercito que hacía así, de que... Así. Bro, un gradecito que eso no se movía. Oye, un tollo del aire, un tollo. Una agüita panty, como dice. Sí, un tollo. Lo que sea que tenga pensado que un tollo, eso era el aire mío, un tollo. Mano, y ese año cogí un gradecito. Y me fue bien en la Forlì, muchacho. Rompí, loco. Rompí, hice juego estrella en la Forlì, toda la vaina. Me meten al 40 man. Ya la vaina está empezando a ponerse bacana. Oye, y ese año yo conocí la esposa mía, en el 2014, loco. La esposa mía. Se está poniendo más bacana todavía. Yo conocí la esposa mía, loco. Antes yo conocí la esposa mía. Ella trabajaba en Buffalo Wild Wings. Uh-huh. Ese es el restaurante de Chicken Wings y de alitas, sí. Para que la gente entienda. Sí, y chacho, yo siempre iba ahí, porque antes yo conocía a ella, yo conocía al hermano de ella. Ok, ok. Y el hermano de ella... ¿El hermano era, que te...? No, él era server ahí, el vaina. Y entonces trabajaban juntos. Sí, entonces el tipo... Yo no tenía 21 años, pero el tipo me juqueaba con la cerveza, ¿tú sabes? Sí. Con la cerveza. Chacho. Y yo siempre iba ahí. Yo estaba operado, yo siempre iba ahí. Yo frustrado, ¿tú sabes? Me metía, me bebía un par de cerveza y me comía un par de alitas. Y, chacho, nada, y un día vi la mujer mía, fui, yo me dio calentón. Y no le quitaba los ojos encima a la mujer mía, loco. Yo caliente, ya tú sabes. Que no me voy de ahí hasta que no se me dé número a mí. ¿Qué es lo que es? No me voy. What's up, baby? You wanna make Puyi Parkinson? Ya va, este muchachito me tiene loco. Propetico va a ser ese. Talking to daddy's friend. Doing an interview. Huh? ¿Le gusta la pelota, Muchacho, vuelto loco. Pero es una vaina, muchacho, que yo tengo. Un muchacho tiene 5 años y tiene el cuerpo definido, así, una mole. Y yo sé, yo lo veo ahí en Twitter. Chacho, ¿no? Y yo, tú sabes, bloqueado, que no me voy de ahí hasta que a mí no se me dé número. Que no me voy. ¿Qué es lo que está pasando? Y andaba con un padre, el padre mío se fue. Me dejó ahí, digo yo, si tú te quieres ir, vete, que no me voy. Estoy decidido, Claro, entregado a la maldad.
muchacho, me da el número. Yo cuando eso, yo no hablaba mucho inglés, loco. Yo hablaba poco inglés. Yo me acuerdo, yo le escribía, loco, yo usaba el traductor de Google, loco, el traductor. Y ella no lo ve español. No, la mujer no habla español. Es mi madre, y entonces un lío, hay un bobo. No te estoy diciendo que era traductor, eso era copiar y pegar, a cada Bien. rato. Yeah, bro. Copiar y pegar, copiar y pegar. Y yo voy a ver cómo yo me voy a hacer cuando yo tenga que salir con esa mujer, que yo le invite a salir, vaina. Porque ahí es un lío, porque no vi cómo van a hablar ahí. Y cómo voy a que hablar por un celular, y que es un traductor todo el tiempo. No. Pero yo era un tipo que desde que yo tenía dos cervezas en la cabeza, yo el inglés se me desataba de una vez. Yo dije, yo sé lo que yo tengo que hacer. Yo me voy a beber dos fríos en el hotel antes de que salgamos. Para soltarme. Paso, claro, pasó el muchacho y fuimos a ver una película, una vaina, ya tú sabes. Man, la mujer me sale embarazada, loco, yo jugando a la Fort League, antes de jugar a la Fort League. Digo yo, mierda, ahora cómo yo me voy a hacer. A mí me quedaban $1,500 Y no hay cuarto, y que la gente sepa que ahí no hay cuarto. no es efectivo. A mí me quedaban $1,500 que yo tenía guardado desde el 2009 cuando yo firmé. Ya tú sabes, $1,500 que lo tenía ahí clavado. Estrechado así. Muchacho, que eso yo me hacía que no tenía un peso. Y me sale la mujer me embarazada, loco. Digo yo, mierda, ¿quién es? Pero me meten al 40 Men después de la 40 Lee. Digo yo, ah, no, ya aquí vamos más aliviado. Ya uno va a empezar a ganar mejor, mejor, tú sabes. Aunque Y mi sea baile, 200 pesos más. ¿tú me entiendes? Y la mujer mía se le mete que quiere para Dominicana. Que quiere para Dominicana. No, ella no fue para Dominicana el 2014. Ella conocía del país ya. Ella, no, ella nunca había ido a Dominicana. Eso fue después que estuvo contigo, ¿verdad? Sí. Ok. Y no, ella fue el 2014. Yo me acuerdo yo, mano, yo vivía, mi mamá y yo todavía vivíamos en una casita de madera, loco. Y una casita bien fea, loco, tú sabes, bien fea, loco. Humilde, Y humilde. sí, humilde, tú sabes, que para uno, what's up, Eso era what's going on, baby? lo que había. Exactamente. Y agarro yo y digo yo, bueno, estos 1,500 dólares se van a ir a pico ahora mismo, porque yo no guardé a la mujer mía embarazada para acá, así. Y agarro, muchacho, y rento un apartamento. Coño, pues rindí en esos 1.500. Oh, manín, un apartamento, a ver, eran en la folí. Yo también ahorré unos chelitos en la folí, porque a uno le daban 1,000 y pico cada 2 semanas. Cada 15 días. Sí, y como yo vivía, ya yo vivía con la mujer mía. Yo no pagaba renta. Y me ahorré ese efectivo, tú sabes, pan. Y yo me acuerdo, yo se habían quedado como 3 depósitos, loco, en ese apartamento. Y eran 13,000 pesos al mes. 13 o 12,000 pesos, no ven así. Y digo yo, hay que dar algo. Yo no voy a traer a la mujer mía para acá. Bueno, pan, en estos apartamentos, llega la mujer mía dominicana. Y ya tú sabes, la mujer mía con el barrigón, loco, ya. Y digo yo, mierda. Al año siguiente, cuando me invitan para el 2015, me invitan para el entrenamiento, voy a estar en el 40 Men, y me invitan para el entrenamiento de Grande Liga. Todo, bueno. La primera salida que yo iba a hacer en el entrenamiento de Grande Liga, loco. A las 10 de la mañana me suena el teléfono. Y era el papá de la mujer mía. Digo yo, ¿qué es lo que es? Dámelo. No, que corra, que estamos aquí en la clínica. Que Nicolás va a dar luz. Digo yo, mierda, que la mujer mía va a dar luz. Digo yo, bueno, voy a la oficina y digo al manager, mire, esto es lo que hay.
el hijo mío está por nacer, ¿qué vamos a hacer? Yo picho hoy, pero ¿qué vamos a hacer? Me dice el tipo, no, no, vete, vete, yo busco un abridor, vete. Vete y cógete 3 días. Arranco, ya, yo, el hijo mío no nació como hasta en la noche. Ya, tú sabes, nace el hijo mío, me aguanto 2 días y cojo para allá de nuevo. Y picho, vale, me mandan para triple A. En doble A me estaba yendo jevísimo, loco. Yo en doble A la reventé, loco. Bro, entonces nació la bendición en la noche. Sí, loco. Y me paro 2 días, vuelvo para atrás, para el complejo. Espérate, coge agua aquí. Cojo para atrás, para el complejo, muchachos. Y picho, y me mandan pa doble A. Me bajan pa doble A de entrenamiento. Y doble A, muchachos, yo reventé esa liga. Yo de la efectividad en doble A, loco, en 2 y pico, loco. En 2 y pico. Y yo me acuerdo que me seleccionan para el juego de Futura Estrella de nuevo ese año. Y voy al juego de Futura Estrella. Heavy. No me fue tan bien en el juego Futura Estrella. Me dieron más palo que el diablo. Me hicieron como 3 carreras en 2 tercios. Ok. Pero se termina el juego Futura Estrella. A los 3 días, loco. A los 3 días. Después que pasó el juego de Estrella de Grandes Ligas. Que era al otro día del juego Futura Estrella. Uh-huh. Como siempre lo hace. Sí. Y cuando pasó la tiempo, como a los 4 días o 5 días, muchachos, me llaman para Grandes Ligas. Después del juego Futura Estrella, me suben para Grandes Ligas. ¿Cuándo? Pero entonces, ¿cómo te llega esa noticia? Muchacho, yo no me lo creía, loco. Yo cuando él... No, quizá tú sabías que en algún momento te iba a llegar la oportunidad, pero... Sí, pero yo no pensaba que iba a ser tan cerca, loco. Exactamente, exacto. Porque yo lo que estaba en doble A, yo para mí yo decía, no, yo tengo que... A mí, primero, antes, si a mí me van a subir, a mí tienen que subir para triple A. Y después de ahí para la liga, quizá. Y yo me acuerdo, loco, el manager era un cubano. Wow, no me llega el nombre ahora. Viña, apellido Viña. Y me dice, oye, ¿cómo tú te sientes? Está el manager, está el pitching coach, loco, ahí. ¿Cómo te sientes? Digo yo, no, yo me siento bien. Claro que. Me dice, cuando tú estás en problemas, Frank. Y digo yo que estoy en problemas. Te pusiste moca. Claro, porque no me digas que yo estoy en problemas, un tigre que no se mete con nadie. Claro. ¿No me entiendes? Un tigre que todo el tiempo está por la sombra. Hay problema. Digo yo que hay problema conmigo. Moca ahí. Digo yo, ¿qué pasa? Esos ganchos no están. Dígame qué es lo que es, porque que conmigo no puede haber problema, porque yo no me meto un problema. Y me dice, hay problema, porque me han preguntado, me han llamado de Grandes Ligas y me preguntan que si tú estás ready para pichar allá arriba. Y yo no sé qué decir. Oye, esa vaina. Y yo lo miro así, mira. Y lo miro así, y me dice, ¿cómo que tú no sabes lo que tú vas a decir? Tú sabes que tienes que decir que yo estoy ready, porque no me vengas tú a mí. No me vengas tú a mí. Así me mito, sí, porque yo soy un tigre que soy directo. Yo no tengo pelo en la lengua tampoco. Yo no me meto con nadie, pero si tengo que expresarme, me preso, ¿tú sabes? Claro. Y le digo yo, ¿cómo que tú me vas a decir que tú no sabes lo que tú vas a decir? Tú sabes que tienes que decir que yo estoy ready. Yo no estoy ready. ¿O a quién tú vas a mandar de aquí? Claro. Yo matando, loco.
Y me dice, no, pero espérate, tranquilo, ¿y qué es lo que te pasa? Y me dice, cálmate. Baja, baja, baja. Cálmate, cálmate, no. Era un doble juego. Cuando en Grandes Ligas hacen doble juego, ellos Sí, pueden sí. subir Casi un extra, siempre sí, suben un sube la suben un lista pitch o triple. algo. Y me dice, felicidades. Te vas para Grandes Ligas mañana. Digo yo, lo que yo te voy a decir, no juegues conmigo así. Esas son malas, no sé. Sí, porque él y yo siempre relajamos mucho, tú sabes. Nos tripeábamos pila y él relajaba conmigo así, con pila vaina. Y yo le dije así, oye, esas son malas que no se relajan. Esos juegos son de gente Sí, grande. ya esos juegos son para uno pelear. Si tú me vienes a mí, di que mentira. Después que tú Sí. me pones a mí contento, di que me pone contentísimo ahí para después bajarme de esa nube, tú sabes. Y me dice, no, 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 te vas para la liga. Chacho, el corazón yo lo tenía. No había llegado a Grande Liga y yo tenía el corazón así, mira. Bien. Y entonces, ¿a quién llamaste? La primera persona que yo llamé fue a mi mamá, loco. Mami, me voy para Grande Liga. Mami, una bulla. Y yo, tranquila, porque yo no sé si me voy a quedar ahí. Yo voy para allá, pero no sé si me voy a quedar. Llamo a papi, papi, ya tú sabes. Subían al muchacho. Está Papi, amotinado el maestro. vuelto loco, manín. Y llamo a la gente mía, al abogado mío, y le digo, bro, me subieron para la liga, man. El abogado mío se sorprendió. Me dice, ¿cómo así? Digo yo que sí, me voy mañana. Que yo ni me he enterado, me imagino, dice. Y sí, porque fue de repente, sí. Muchacho, y recojo yo un par de cositas, tú sabes, un par de vainitas, por si acaso, pues si dejan a uno un par de días ahí. Chacho, cuando llego allá, yo pensaba que en Grande Liga, loco, eran como ligas menores, loco, que se jugaban, si se jugaba doble juego, eran de 7 innings. 7 innings. Yo no sabía que en Grande Liga se jugaban 9 innings, loco, yo no sabía. Que si era doble juego se jugaban 9 innings, yo no sabía. Muchachos, en el séptimo inning, cuando yo estoy allá, que estoy en el bullpen, en el séptimo inning ya estamos perdiendo. Hoy yo no iba, Ya yo iba para el te iba. clubhouse, yo iba para el clubhouse. Yo iba para el clubhouse y los tigres, y los tigres me miran así, y yo caminando solo, digo, yo no sé qué hago luego. Loco, qué novatada, loco. Wow, manao. Ahí te dijeron, bienvenido a Grande Liga. Bro, wow, manao, qué novatada, loco. ¿Algún Y dominicano ahí montado que había en ese entonces? estaba Melky Cabrera. Melqui. Sí, estaba Melky Cabrera. Había un par de latinos. Melky, José Abreu, Quintana, José José Quintana, Quintana. Alexei Ramírez. ¿Con quién fue que mejor te llevaste ahí? Con Melky, loco. Melky, cuando yo llegué allá, loco, Melky, como quien dice, me vaqueó, loco, tú sabes. Melky, loco, desde que yo llegué, sabes que Melky de Aina. Sí. Desde que yo llegué, loco, Melky me dijo, ven, tú eres mío, ven, que tú conmigo, tú vas a estar para todo. Y muchachos, nada, a los 2 días me bajan para Liga Menores, para doble A de nuevo. Bien, bien, entonces. No ni que para triple A, para doble A, caballo. No piché ni nada. Ahí ando yo andaba con la mujer mía, el hijo mío. Ya después tú Entonces, estás arriba, te mandan esa noticia. Mierda, debe ser difícil. Y sí, entonces. loco. Chacho, me dio hasta ganas de llorar, loco, cuando me bajaron. Y yo, mierda. Y me dice el manager, no, tú vuelves para acá. Y me dijo, tú vuelves para acá, ya tú tuviste, ya tú probaste un poquito lo que está aquí.
¿No me entiendes? Y el manager me dijo, nosotros sabíamos que no te íbamos a utilizar. Pero nosotros queríamos que tú te familiarices con el clubado. Ya. Con tu compañero de equipo, que van a ser tu compañero de equipo. Y eso me alivió un chin, tú sabes. Coño, está bien. El tipo me dijo que yo vuelvo para acá. Termino la temporada en septiembre, me suben de nuevo. Yo debuté, loco, el 2 de septiembre. En contra de Minnesota, loco. Contra Minnesota. Tiré yo un inning en Minnesota. Y Ahí yo ya me... sentiste, de ahí ya sentiste que es lo que está en Grande Liga. Caballo, a mí me dijeron, va para adentro, calienta. Loco, y yo calentando, mano, wow. Yo estaba calentando y cuando se acabó el inning que me tocó entrar, loco. Yo iba corriendo, loco, para esa lomita, loco. Tú no sabías quién era que iba ahí. Caballo, yo iba en el aire. Y tú sabes, como uno dice el dicho, que uno tiene, está tan asustado. Sí. Ya no se le pone el culo, no le cabe ni una aguja. Sí. Así estaba yo. Sí. Loco, y cuando llego a la lomita, ese estadio de Minnesota, full de gente, porque ellos estaban pa pasar para los playoffs. Se le está dio viejo. Sí, ese estadio full de gente, loco. Y yo lo primero que hago, y que hago así, loco, mira, y miro para arriba así. Y ese estadio, loco, wow. Y Repleto. digo, yo ande el diablo. Mira la vaina aquí. Y me dice el queche, va donde a mí, me dice el queche. Me dice el queche, oye, quédate conmigo, mírame a mí. No mire la grada, mírame a mí. Y le digo yo, tú ley. Digo yo, está tarde para hablar de bichuela. Yo hace rato que miré para arriba. Hace rato que yo que di un vaqueo ya. Hace rato que yo miré el caballo y me dice, wow, oye, trata de concentrarte conmigo. Lo que yo me acuerdo, yo los primeros tres bateadores míos, el primer día que yo tiré fue Miguel Sanó, Caballo. Tory Hunter y Eddie Rosario. Caballo. Y digo yo, mierda. Mira el diablo. Y calentando, tiro yo tres piconazos pisados uno tras de otro, calentando, loco. Tres wild pitches. Y digo yo, respiro, me salgo la lomita y respiro. Y digo yo. Y yo, coño, Franceli, tú querías estar aquí. Y ahora que tú estás aquí, ahora la va a cagar. Like, va a ser un tollo. Vamos arriba, concéntrate de que tú estás aquí. Y pa, me arreglo un ching ahí. Y viene Sanó a batear, loco. Ese año yo jugaba con Sanó en doble A. A Sanó lo subieron de doble A para Grande Liga. Y habíamos jugado en contra en doble A. Digo, yo más o menos conozco a este. Mano, y estaba yo ese día 97, 98, loco. 99. Y tengo a Sano en 3-2. Ese fue mi primer ponche en Grande Liga. Sano. Y le tiró un slider así de la nada. Yo no sé cómo me salió a mí de que tiré el slider en 3-2 en Grande Liga. Sí. Y los ponchos. Viene Torii Hunter. Me hace swing al primer picheo. Rolling a segunda. Y Eddie Rosario me da un fly. Cero. Cero, manín. Wow. Yo duré, loco, después que yo debuté, sin mentir, yo duré 3 días, loco, que yo me acostaba, loco, en la cama del hotel así. Y yo me reía solo, loco. Y es verdad, y es verdad. Te Así decía, mismito, y es así verdad. mismito. Loco, yo estoy aquí. Y me empezaba a reír solo, loco. Yo, solo, manín, me empezaba a reír. Yo estoy aquí, loco, yo estoy aquí. Monta, entonces, ¿cuándo viene el cambio ya? A mí me cambiaron el 2015 en diciembre. ¿Cómo te enteras tú de esa noticia? Yo estaba en Dominicana, yo estaba jugando dominó.
jugando domino. Y veo este número que no es dominicana. Y lo cojo de una vez, pan. Y me llamó el gerente de White Sox, Boris Bell. Me llama. Ah, montaja que te cambiamos porque es un cambio bueno, tú sabes. Y te van a llamar los Dodgers, te llamamos para los Dodgers, te va a llamar el gerente de los Dodgers para darte la bienvenida y esto. Loco, así, seco, te cambiamos, te van a llamar y ya. A los foques, como dicen. Así, loco, seco. ¿Y qué le contestaste tú? No, yo le dije, ah, gracias por todo, tú sabes, gracias por darme la oportunidad de iniciar mi carrera en Grandes Ligas, gracias. Me llama el gerente de los Dodgers. Después, oh, Frankie, sí. A mí me decían Fran cuando eso. Fran Montá. Y, ah, Fran, sí, bueno. Ah, la bienvenida, que esto, que lo otro. Y yo, ah, sí, no, gracias por la oportunidad, y bueno. Y Otro cambio más. otro cambio más, loco. Digo yo, carajo. Y hay que caminar, y yo no voy a durar un equipo. No va a durar 2 años Oh, más. pero mínimo, y dije, mierda. Cuando con los dos, yo loco, a mí me hicieron, a mí me sacaron una costilla, loco. A mí me hicieron una operación que se llama Thoracic Outlet. Y aquí. Sí, que es la primera costilla que estaba abajo de la De una clavícula, como le costilla. decimos nosotros. Y ahí me operaron, loco, 2 días después que empezó el pintreno. Me operaron y me pusieron en el DL de Grande Liga. Man, me tomé como 2 meses. La recuperación mía fue rápida porque yo Fue soy un tipo. rápido. Sí, yo soy un tipo que yo. Tú sabes que a uno le daron. Cuando a uno lo operan, le dan pastillas para los dolores. A mí no me gusta tomar pastillas para dolor y vaina. Coño, loco, somos iguales en ese caso. Yo Sí, loco, porque esas pastillas me hacen sentir raro, loco, tú sabes. Y a mí no me gusta sentirme así, loco. Yo prefiero los primeros 2 días, 3 días, sí, porque el dolor no me podía ni parar ni Tú nada. sabes que Que la gente se vuelve junkie con pastillas así, que son fuertes para los dolores, sí, y loco, de ahí que vienen las consecuencias, ¿no? sí, loco, esa vaina, yo a mí nunca me ha gustado ese meneo de patilla, ese meneo, yo no es para mí, loco. Y mano, y yo, qué sé yo el dolor lo soportaba. Si me dolía, me dolía. Y yo sabía que estaba ahí. Y nada, me mandan para Triple A, a hacer rehab. Me mandan para Rehab Assignment, ahí en Triple A, en Oklahoma City. Y estoy pichando bien, loco. Que cuando estoy tirando pila detrás, loco, y estoy a 101, 100. 102, loco. O sea que llegaste nítido. Óyeme, y todo el mundo, mira, el tipo se recuperó rápido. Manning. Y me van a subir para Grande Liga, loco. Los Dodgers. Me van a subir para Grande Liga. Y a mí me tocaba pichar. Me tocaba pichar un domingo. Y me dicen, no, mira, tú no vas a pichar el domingo. Va a tirar bullpen el domingo. Va a tirar un bullpen el domingo. Y el miércoles tú vas a abrir en los Phillies. La vas a pichar los Phillies. Digo yo, mierda, yo está bien. Pues para arriba. Manín, tirarme ese bullpen, manín, a mí no se me rompió otra costilla.
Mierda. Tirando ese bullpen, loco, yo siento una vaina que me traya, loco, así, como en la espalda, así. ¡Pum! Yo no le paro. Y sigo tirando mi bullpen. Manning, y cuando estoy corriendo, a mí se me metió un dolor, loco, ahí en el pecho, loco, en el medio del pecho y la espalda, y yo no podía respirar, loco. Y caigo, loco, allá en el outfield, así, mira, boca arriba, loco, tratando de respirar así, suave, tú sabes, tratando de respirar. Ah, pues seria la vaina. Tratando de respirar, loco, así, que no podía respirar hondo, loco. Que cuando respiraba hondo sentía que me daban una puñalada y así, ¡chap! Un dolor tremendo, loco. Y tuve problemas con el tren ese día también. Porque el tren pensaba que era que yo no quería correr. Okay. Y digo yo, ¿cómo yo no voy a querer correr, mi hermano, si yo me voy el miércoles para Grande Liga? Exacto. Y yo lo que tengo que correr es sprintito, el sprint a 50 pies. Me voy a poner bruto. Sí, digo yo, no, eso no le cabe a nadie en la cabeza, caballo. Like, ¿cómo yo voy a hacer eso? No, que tú no quieres correr. Digo yo, está bien. Cuando me hacen me escanean los huesos del pecho, Iván, sale la costilla craqueada y con un crack on it. Sí, loco. Otra Y vaina. otra vaina más. Pasaba algo que cuando yo estaba a punto de subir, siempre me pasaba algo. Y nada, caballo, me mandan pa acá, para Arizona. Me mandan para Arizona y me dice, el doctor le dice, no, esa no hay que operarte de eso, nada más, estate tranquilo, no apare. Chilling, a tu ejercicio, tu Dice que barriga. eso vuelve para su Sí, que sitio. esa se iba a pegar normal. Okay. A las 2 semanas de yo estar aquí, en Arizona, me llaman que me cambian para Oakland. Yo, loco, yo ¿Qué? Espérate. ¿Qué lesionado. tú sentiste ya? Tú lesionado. Ha pasado por varios equipos. Mierda, tú. ¿Qué tú sentiste en ese momento? ¿Qué te llegó a la mente? Manín, ya yo, la mentalidad mía ya ahí de los cambios, ya yo lo veía de otra manera, tú sabes. Ok, pero ahora tú estás lesionado. Si tú supieras, cuando a mí me cambiaron a seleccionado, yo no pensé, no me pasó ningún pensamiento negativo por mi cabeza. Ok. A mí lo que me pasó fue, coño, yo estoy jodido y así, y aún así me están pidiendo un cambio. También algo positivo, Yo exacto. desbaratado y que no se sabe si el monto voló para atrás. Y yo he explotado y me cambiaron por dos tigres que ya tú sabes. Y me cambiaron por Josh Reddick y Rich Hill. Dos caballos vi. Y digo, ¿y cómo? Yo lesionado así, me están viendo en cambio. Coño, por. Algo vieron esta gente. Tú me entiendes, algo se está cocinando. Hey. Hago mi rehab en Oakland. Hago mi rehab, papá. Me mandan para la Forlì de nuevo. Eso fue el 2016. Yeah, voy para atrás, estoy para atrás yo. Me mandan para la Forlì. La Forlì estaba tirado ya 3 innings. Relevando, ya 3 innings. Cada vez que tiraba, pichaba cada 5 días, ya 3 innings. ¡Ey, compadre! Mano. La folía la reventé, loco. Tiré 25 y me hicieron una carrera. Pero nasty. Bro, la reventé. Y duro, caballo. Duro, a 100 todavía. Me voy para Dominicana. Después que se acabó la folía y todo, me llevo a mi mujer para Dominicana. Y después vengo para acá. Trabajé ese año en Dominicana, muchacho, como un loco. No pensaste en invierno, nada de esa vaina.
No, porque siempre me ponían en fatiga extrema. Siempre hacen Yo, eso. bro, yo, si fuera por mí, loco, yo pichara todos los años en Dominicano, loco. No, vamos para allá ahora, vamos para allá, que ya estamos Yo entrando en la quiero parte, bueno, del ir para el escogido. clásico, loco. Espérate, te va a adelantar ahora, va a dañar la vaina, espérate, porque esto va para YouTube y ahí espérate, tranquilo. Entonces, Bro. Frankie, háblame, te fuiste para Dominicana, todo chilling, te preparaste, Yeah. trabajaste. Me Entonces, preparé, loco, heavy, tú llegas físicamente, ready, heavy. tú Y llegas llego ready para el ready. entrenamiento. Llego ready a Pintrena, loco, mano. ¿Qué viene después de ahí? En el Pintrena, loco, no me hicieron ni una carrera. En el Pintrena entero. Me mandan con el equipo para San Francisco, para los juegos de exhibición. ¿Qué hacen antes de que empiece la Grande Liga? Sí. En San Francisco, muchachos, picho, me meten dos innings en San Francisco, mano, a pedra limpia. Tú el que se paraba ahí, pedra. Yo lo que tiraba era la reta y el aire. Pam, 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 pam. Me dice el manager esa noche. Yo no sabía si iba a ser el equipo, si nada. Yo estaba buscando apartamento en Triple A. Tú estabas haciendo lo tuyo, exacto. Sí, pero no quería firmar un lease en Triple A. Por si acaso, tú sabes, porque Por no me si la habían muerte. bajado. Sí. Y ese manager, ¿tú crees que tú tienes lo que yo ando buscando para tú quedarte en este equipo? Ese, me fue el nombre ahora. Coño, ahora también se me fue, tú sabes la Qué vaina. bueno él. Y Bob Melvin. El blanquito, ¿verdad? Melvin, sí. Bob Wow, Melvin. bien, muy bueno. Loco, y me dice Melvin, ¿tú eres que tú tienes lo que yo ando buscando para tú quedarte en este equipo? Y voy a decir que no. Y le digo yo, claro, mi hermano. ¿Qué no? Y me dice, lo que tú me has enseñado, bueno, es material para tú estar quedarte en el equipo. Me dice, felicidades. Tú haces el roster de Opening Day con nosotros. Así, a lo. Así, loco. Digo yo, mi No, no hermano. te untó, no te untó en un chin de hielo Ni ni un nada. chin de vaselina, loco, así, ¡bam! Seco. Digo yo, mi hermano, chacho, salí yo más contento que el diablo de ahí. Contentísimo. Otra vez a llamar a los jefes. A llamar y le digo yo al abogado, llamar al abogado mío primero. Y le digo yo, bro, hice el equipo. Y me dice, coño, si tú no lo hacías, ¿quién más lo iba a hacer? No me hicieron ni una carrera en el Pintrena. Tu abogado es nieve, ¿verdad? Sí, Rafa Nieves. Y ese año yo traje a mi mamá a vivir conmigo, a quedarse conmigo en el Pintrena. Okay. Sí, yo vivía con mami. Y, chacho, ya tú sabes. Hago el equipo. Pero yo era lo hice como relevo largo. Relevita, intermedio, le dice. Sí. A mí me dieron palo, caballo, que eso dijo quítate. A mí me la cada vez que yo pichaba, a mí me la sacaban. Loco, diablo, mano. Cada vez que yo pichaba, me la sacaban, vi. Pero ese año, mentalmente, loco, yo no estaba bien. Okay. Sí, tenía problemas con mi esposa y todo, ¿sabes? Un desastre. Vaina personal. Sí, un desastre. Que por cierto, le dicen muchas veces a los peloteros que las cosas personales las dejen del estadio para afuera, por eso Sí, mismo. pero es difícil, loco, No, tú no, hacer. no, claro. ¿Tú me entiendes? Y mano, me bajan para Triple A. En Triple A, muchachos. No me está yendo bien tampoco. Oye, un desastre total. Y ready, porque me sentía ready, Sí, loco. porque físicamente tú estás bien, el problema está aquí. Estaba aquí, loco. Yo físicamente estaba mejor preparado que todos los años, loco. Yo estaba Exacto. encendido. Y en el punto, loco, que antes de septiembre, loco, yo me fui del equipo, loco. ¿Verdad?
Y mi esposo y yo estábamos separados cuando eso nosotros éramos novios. Hey, Monte 99, what's up, brother? Duro, duro esa niga. Sí, mío. Y manín, y estábamos separados cuando eso. Y yo no estaba bien, loco, yo no estaba bien. Y entonces, ¿cuándo te reponen? Arranqué para Arizona, loco, de Nashville. Le di, compré un vuelo una noche antes, le di, llegué al estadio, le dije al manager, oye, voy para Arizona. Voy a arreglar a mi familia, loco. No, que, déjame llamar al gerente. Yo no vine para acá a pedirte permiso, yo vine para acá a decirte lo que yo voy a hacer. Y Exacto. arranqué para acá. No me subí en septiembre ni nada. Me pusieron de castigo. Sí. Y no me pusieron ese tío, no me subieron ni nada. Segundo montaje. Señores, la historia de montaje es muy interesante y de larga. Estamos yendo por partes. Ya vamos a ponerle un tope para hablar del escogido y hacerle unas cuantas preguntas. Están haciendo preguntas en los comentarios. Pónganla aquí en el signo de interrogación. Cero preguntas personales porque no la voy a poner. Hablen de pelota y cero cosas negativas. Hablen vainas positivas que ayuden a los jóvenes a pensar positivo. Montá, entonces, y entonces después de ahí. No, muchachos, yo arranco para Arizona, pues resuelvo, pam, pam, pam. El 2018 me mandan para AAA. No me pusieron en Grande Liga. Me mandan para AAA. Directo para allá. Sí. Como abridor, para abrir el año entero. Y me estaba yendo, no tan mal, pero no me estaba viendo como yo quería, tú sabes. Exacto. Y ese año yo empecé a tirar zinc, qué loco. Empecé a tirar tú sin treta de dos costuras. Y me suben para Grande Liga a pichar un juego con un tipo que tenía casi una vaina, un abridor. Y me suben a pichar a Arizona. Muchacho, ese día tiro yo 6 innings con una carrera, loco. Yo me acuerdo ese huevo, yo lo vi. Estaba tirando unos hits, loco, en el sexto inning todavía. Y después de ese día, después del juego, me dice el manager, me llaman para la oficina. Y me dice el manager, ¿qué yo voy a hacer contigo, Montá? ¿Qué yo voy a hacer contigo, Montá? Aquí nadie estaba esperando que tú hicieras eso. Hay Ya, hay que dejarte aquí para ver lo que tú vas a hacer. problema ahora. Hay que dejarte aquí para ver lo que tú vas a hacer. Chacho, después picho en contra de Kansas City, en Kansas. Manín, y meto yo en Kansas City 8 innings blanco, loco. Ahí ya, eso fue pa cerrar. 8 innings blanco, caballo. Así que limpio. Pam, 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 pam. Dice el manager de nuevo, Montá, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Me está causando un lío. Ya bajan un tipo para triple A, por mí. Ya mandan otros tigres para triple A. Muchachos, después me toca picharle a Kansas de nuevo, pero en Oakland. Ahí va tu más, 8 innings más. más confiado. Otra vez. 8 innings más con una carrera, caballo. Ya tú sabes, están los tigres que dicen, oye, este tigre. Y yo lo que tiraba era single, single y single. Sí, que yo un idlecito. Se te olvidó el slider ya ahí. Un idlecito a veces. Porque yo tenía. Cuando yo empecé a tirar single, manín, ese single se movía como un psicópata. Manín, muchacho, nada. Y después tuve una salida mala en Detroit. Ah, me dice, bueno, el tipo tiró 3 salidas pisadas bien. Estábamos esperando que llegara en el que sea una mala porque el tipo no es perfecto. Exacto. Bueno, me bajan para triple A, loco. ¿Qué pensaste ahí? Otra vez la misma No, vaina. yo dije, mierda, pero yo voy a estar en esta misma vaina, no aguante subir y bajo. Manín, como a los 10 días me suben de nuevo. Voy y le picho a San Diego.
En San Diego tiro 7 innings con una carrera. Pam, pam, pam. Mierda, el tipo llegó encendido. Después le picho a Houston, loco. En Houston, loco. Y me acuerdo yo, esa fue la Ese primera vez que yo enfrenté. equipazo. El 2018, esos tigres estaban dando al pecado. Y yo me acuerdo, manín, que estaba yo enfrentando a Gerrit Cole. Manín, y tiro yo en Houston, loco, tiro 6 innings en blanco en Houston. Y dejo el juego 0-0. Los dos de ahí, ya tú sabes. Manín, él de un lado, tú me das, yo te doy, tú me das, yo te doy, ya tú sabes. Y me acuerdo que yo en el séptimo hicimos una carrera y ya en ese juego pasó 1-0. Ok, ya sabemos que tú eres caballo, caballete, que tú vas a ser un futuro, o ya lo eres, pero que hay que hablar contigo, que hay que hablar contigo, y no una, es una realidad. Háblame de cuál es la historia más bonita que tú has vivido en Grandes Ligas hasta ahora. La más O sea, bonita de el momento más heavy que tú te recuerdas que tú has vivido en Grandes Ligas. cuando yo gané mi primer juego, loco, que fue en el bullpen, yo era relevo, loco, y me metieron en el noveno inning, loco, el juego empate, loco, estamos pichando a Detroit, Oh, te metieron como pa sí, por pa si luego mantener, pa mantener el juego. sí, a Detroit. Y tiró un juego en blanco. Y después agarraron a Francisco Rodríguez. Y lo alquí lo prendían. Muchachos, y gané yo ese juego. Y cuando los Tigres se dieron cuenta que ese era mi primer juego que yo iba a ganar en Grande Liga, loco. Me agarraron, loco. Y me subieron en un carrito, loco, de lo que ponen la ropa Cuando se... sucia, ¿vale? ¿Verdad? Y me pusieron ahí, loco, y me llevaron para la ducha, loco. Y a mí me dieron un baño, enciendo cerveza, romo, Se le champú, echan todas. crema de afeitar, bro, huevo, leche, bro, un café, un desastre. Wow. Manín, pero para mí esa fue la experiencia, loco, así que yo dije, wow. Y cuando pasamos para el wild card, Okay, eso, pero ya eso fue ahora. el 2018 y el año pasado pasamos para Exacto. wild card. Y es esa celebración, loco, para mí, Te wow. iba a preguntar, porque yo también lo vi el juego tuyo. ¿Qué se siente, loco, estar en un juego de playoff? Yo no estaba en juego, yo no piché el juego de playoff. No, 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 tú no pichaste, pero tú estabas ahí. Sí, oh, la presión, ya tú, pues, yo no piché y yo no estaba presionado, ya tú sabes. ¿Cómo se ve Frankie Montá de aquí a 5 años en Grandes Ligas? O sea, ¿algún objetivo que tú tengas personal? Yo soy un tipo, yo tengo muchas metas, loco. Por ejemplo, yo a mí me gustaría ganar un sayón. Me gustaría hacer un juego de estrella. Y como todos los peloteros que tengan de liga, le gustaría ir a una serie mundial, tú sabes. Un anillito. Claro, aunque no se gane, pero ni aunque sea ir a la serie mundial, tú sabes. Que Participar. exactamente, no todo el mundo está ahí, loco. Y qué sé yo, loco. Esa Okay. cosita. Ahora vamos a hablar con el Escogido. ¿Qué tal la experiencia con el Escogido? ¿Qué tal lo que viviste, loco? Yo vi que lo que vi esos juegos que tú le tirabas al Licey. Te lo disfrutaba, no me venga a ocultar la vaina. Te disfrutaba ese juego contra el Licey, te llamaron, te pusieron a tu nombre, el papá del Licey. Bro, esa para mí, loco, fue una de las experiencias más chulas que yo he tenido también en pelota, loco. Yo siempre quise pichar en bien, ¿no, loco? Siempre. Y tener la oportunidad, loco, de pichar ya, loco, mano.
La fanática. Hay un tigre que me tenía loco del Licey, cada vez que le pichaba al Licey. Un fanático que me boceaba, muchacho, wow. Te toca, vaya. Y yo, pero vaya, que este tigre, ¿qué es lo que juega este tigre? Pero, chacho, una experiencia bonita, loco, una experiencia chula y la... ¿Viste los numeritos, verdad, que tú pusiste? Sí, claro, yo chequeo toda esa vaina. Te ganaste un premio. Sí. La verdad fue de verdad una experiencia. ¿Y es tu papá entonces? ¿No, no fue para esos juegos? Claro, papi, chacho, los juegos que yo pichaba en la capital y los tres juegos que yo piché en la capital fueron contra el 6. Es lo que te estoy diciendo. Y mi papá estaba ahí esos tres juegos, muchachos, vuelto loco, tú sabes. Tú le tiraste a los Gigantes Y a los Gigantes y a las Águilas. y a las Águilas. Sí, Bien. muchachos, mi papá se gozó. Oye, mira, ese es mi hermana, dije, el mejor. No, Mi... voy a ser yo el mejor. No es que ella no loca de decir que otro, pues ella no puede ser loca. Caballo y nada, oye, me gozó una experiencia muy bonita, loco. Le doy la gracia a la gerencia, a los fanáticos, loco, porque de verdad me hicieron sentir, loco, bien, loco, tú sabes, me hicieron sentir heavy. Te voy a hacer una pregunta muy personal. Es mía, una opinión mía, o sea, una pregunta Sí. mía. Yo sé que las cosas ahora en el mundo están mal. Dios tiene a la gente yo diría que de castigo, porque el ser humano se está portando mal. Si te dan la oportunidad de tú tirar, o sea, si el equipo te da el chance, ¿tú volverías a tirar con el Escogido este año? Oye, 100%, loco. 100%. Y yo creo, loco, que este año, si la temporada se da corta, yo creo que van a haber muchos peloteros que van a tener que... ¿Verdad? Eso se está hablando, que la liga puede ser que se ponga bien interesante. Sí, yo creo que van a haber muchos peloteros a jugar invierno, tú sabes que... Y para mí, loco, loco, para mí, invierno dominicano, loco, es una vaina que ayuda, loco, a todo el pelotero, loco, porque es que la liga de allá hay que tener los pantalones bien puestos para no sacar. Exactamente. Sí. ¿Cuál fue el pelotero más difícil para tú sacarle ahora en invierno? En invierno, wow. O que tú digas, coño, pero este tigre no se va a ponchar, ¿qué es lo que dice? Wow. Hubieron muchos locos, muchos peloteros que no te voy a mentir, me dieron lucha, tú sabes, pero yo no, qué sé yo no, yo soy un tipo que le doy el mérito al pelotero, pero yo soy un tipo que no tengo miedo, tú sabes. No, todo apuesta a ti, exacto. Es exactamente, pero mucho talento allá en Dominicano, loco. Mira, ese chamaquito, Wander Franco, loco. Ese carajito tiene un talento loco de pinga, loco, mano. Ese carajito. Te iba a preguntar que cuál es tu opinión en cuanto a Vladi, a Tati, a Eloy, a Soto. ¿Qué tú crees de esos peloteros que obviamente están establecidos ya, pero son Sí. jóvenes, son carajitos jóvenes? Yo creo, loco, que esos carajitos, loco. Van a ser lo nuevo, Big La nueva religión. Papi, Manny Ramírez, Alex Rodríguez, tú sabes, eso van a ser los lo carajitos que van a continuar esa era, tú sabes, que de aquí a 10, 12 años, se va, tú me entiendes, se va a hablar de ellos, tú me entiendes, se va a seguir hablando de ellos normalmente, como se habla de Pujol. ¿Tú me entiendes? Que son, tienen un futuro por delante, hermano, que nada más que le sigan pidiendo a Dios, loco, que esos gajes tienen un futuro, que Dios lo bendiga, loco. Monta, tú te ves como, tú te ves tú personal, como uno de los futuros pitchers que representen en RD. Puede ser en el clásico, porque tú lo representas como quieras, Sí. pero tú te ves como un caballo así, ¿Cómo te digo? La gente te Yo, la da, la gente te la da, pero yo estoy hablando tú en lo sí. personal. Sí, mira, hay mucha gente que me dice, coño, tú, oye, tú, esto, tú lo... ¿Qué sé yo? Yo soy un tipo que me gusta, loco,
tener la mentalidad de que yo puedo ser todavía mejor, loco. Tú sabes que yo todo, que qué sé yo, todavía yo quiero hacer tanta cosa, loco. Y tú me quiero ser, quiero, ojalá, quiero, me gusta trabajar en mi talento, loco. Quiero ser, yo soy muy perfeccionista, loco. Okay, eso es Tú bueno, sabes, eso. sí, y a, qué sé yo, a mí me gustaría que se me diera la oportunidad un día de yo Vamos a representar. poner que yo soy el gerente del Clásico Mundial 2021. Déjame llamar a Montá. Montá, dime, ¿qué es lo que es? ¿Estás ready Antes de para que tú termines de decirme, entonces yo diciendo a usted que sí. Bro, oh, bro, acá. Bro, yo le oye, yo le tiré al abogado mío. Y le dije, oye, Rafa, a mí hay que apuntarme para el clásico. Habla con quien tenga que hablar, que a mí hay que apuntarme en ese meneo. O ¿Tú me anote, entiendes? anote, anote, este video va para YouTube, anótalo por ahí, que tú vas para allá Yo si Dios quiere. estoy por tirarle a José Gómez, esos tigres que oye, cualquier sea que haya que hablar, méteme en esa vuelta que tú sabes que estoy encendido. Méteme en ese meneo que voy por ahí. Claro, a mí que meterme en ese meneo, a mí no se me puede dejar afuera, ¿no? Voy a No. coger ya por último, porque ya vamos a dejar montar. Montá, voy a coger cinco preguntas que no tengan que ver. Dale, dale. Hagan preguntas positivas y que salgan pelota. ¿Cuál será el juego que nunca olvidarás? El juego que nunca olvidaré. Ese juego que yo dije donde gané mi primer juego. Yo creo que incluso tengo un cuadro con el line-up, la pelota. Y tengo la camiseta por ahí llena de café y de todo, de toda esa vaina que me echaron. ¿Qué es lo que más trabajo para lanzar duro? A mí me gusta hacer mucho hombro, mano. Yo soy un tipo que siempre trabaja mucho los hombros, mi codo, gracias, le doy al Señor que me ha mantenido el brazo sano, ¿sabes? Pero yo creo que la dedicación al trabajo, loco, y el hambre de tú siempre querer progresar y querer más, eso te ayuda mucho. Monta, ¿cómo tú estás haciendo ahora para pa mantenerte en forma en estos días? Yo estoy yendo a unos batting cages. Son una jaula de bateo que ellos tienen una lomita ahí de tierra, tú sabes, y aparo en un cualquier terreno vacío que haya por ahí, estoy aparando ahí y haciendo pesas ahí en lo que ellos tienen un gimnasio. So, yo ahora mismo estoy ready, estoy tirando mi bullpen y todo mi vaina. Ok, a tu hermana, ya él te respondió de lo físico, mentalmente, que cómo te sientes. Mentalmente me siento bien, loco, ¿sabes? Solamente esperando que se le dé a uno la luz verde de que uno pueda volver a jugar, pero este año yo creo que mentalmente estoy más preparado que todos los años, mano. Y Dios quiere, espera que esto pase y que todo se normalice. Dice Jonathan. Monta, ¿te gustaría enfrentarte contra el Toro Lío? Mano, pues con quien sea, porque imagínate, ellos, que la pelota es algo que, mira, la pelota es redonda y viene en una caja cuadrada. Exactamente. ¿Tú me entiendes? Ese por el día que yo lo enfrente puede ser el día de ellos, como puede ser el día mío, ¿tú me entiendes? Sí, puede ser que Y te den y puede ser que... exacto, puede ser que me den o yo salga victorioso, porque es así. Exactamente. Pero lo que sea para que el Pregunta. equipo Pregunta gane. Chris, ¿cuántos ponches en doble A? Wow, en doble A. Pero la pregunta es, me imagino que overall, quizá Overall. porque Yo en una temporada sí. o algo así. Yo tengo que tener en doble A como 140 y algo ponches. ¿Cómo se puede decir? Como 150 ponches. 100, 120 y pico ahí, dicen tú. Monta, esta pregunta es buena que tú se la respondas. Dice, dicen que cuando tú trabajas muchas pesas es peligroso. No creo, yo creo que depende de lo que tu cuerpo se acostumbre, ¿tú me entiendes? Si tú eres un tipo que te acostumbra a trabajar pesa fuerte, hacer mucha pesa, no te estoy diciendo la temporada,
Porque ya la temporada es cuestión de tú mantenerte, tú me Es entiendes. diferente, es Por diferente. eso tú trabajas en la vacación, en Temporada la temporada muerta, muerta. exacto. Tú trabajas tu cuerpo y acondicionas tu cuerpo para ya temporada sea cuestión de tú mantenerte, tú me entiendes. Pero no creo que en la temporada sería bueno tú hacer mucha pesa, ya es cuestión de tú mantenerte. Señores, agradecido primero, Montán, muchas gracias. Tú sabes que te doy seguimiento desde hace mucho. Gracias por tu tiempo, manito. Sigue humilde. Acuérdate que, un ejemplo, en estos tiempos ahora mismo hay gente que quisiera tener salud en vez de dinero. Tienen dinero y no tienen salud. Exactamente, y no tiene salud. El Exactamente. dinero no hace la persona. Yo digo que cuando usted es humilde, no es que, porque muchas veces la gente entiende las cosas como no son. Humilde no es que tú tampoco va a dejar que una gente venga y te pisotee o algo así. Pero siempre mantener la fe y positivo siempre y ayudar al prójimo sin esperar nada a cambio. Exacto, no, mano, uno tiene que hacer, como dice el dicho, hagan bien sin mirar a quién. Exactamente. Y cuando tú te mantienes humilde, loco, todo el mundo te quiere. Nada, Mantienes todo espero, lo bueno. espero que cuando esto se arregle, llevarle un mondonguito por ahí para cuando baje para acá para Boston. Pero tú sabes que ya, oye, ya, desde que yo llegué a Boston, te estoy tirando porque es que yo lo que fritura y vaina así a mí que llevarme ese meneo. Claro. ¿Qué comida regularmente tú comes regularmente? Mano, yo soy loco, lo que es sancocho, loco. Y me gusta el locrio de chuleta, loco, con la ensalada mixta. Bien, ahí se le hace un conconcito mejor. Oh, bro. Yo soy loco con eso, mano. Yo, ese meneo mátame ahí, como dicen. Manito, pues muchas gracias, de verdad, agradecido por tu tiempo, que Dios te bendiga mucho y Amén, nada, igual, caballo. mándele un consejo a esos jóvenes ahí que quieren ser como usted y aspiran a ser profesional. No, mano, que el que persevera triunfa, tú me entiendes, no importa cuántas veces tú tropieces y te caigas, sino lo que vale es cuántas veces tú sepas, te levantes Amén, amén. y sigas adelante, tú me entiendes. Va siempre, en la vida nada, nada, en la vida nada de gratis, loco, en la vida tú tienes que trabajar por Eso sí es todo, tú me verdad. entiendes, en la vida nadie te da nada de gratis. So, lo único que tú te lleves cuando tú te ya viejo, te retiro, lo que sea que tú hagas, es la satisfacción de que tú diste el 100% y tú diste el todo para tú salir ganador, ¿tú me entiendes? Amén, amén, Ponte. amén. Nada, montar, que pase buena. Me saluda el campeón. Dale, dale, está todo caballo. Bendiciones, manito, cuídate. Igual, hermano, gracias. Bye.